one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day. Antes que nada, deja de silbar porque no me gusta. Y callate porque te mato. ¿Qué quieres? Callate. No, ¿cómo que querés? Te estoy diciendo que te calles porque te mato. Te callás. Callate. No te estás callando. No te salva nadie, ¿vale? Canta y mira por la ventana al sol. Hay una nube parecida a su primer amor. Y el viento pasa y le grita en la cara: más vale sola que mal acompañada. Y es que el tiempo te marea y te deforma las ideas y te cambia la manera de ver. Puedes ser pobre o millonaria de la noche a la mañana. En esta vida nadie puede saber. Juanita la solterona, todos te quieren casar. La plata puede mover montañas, pero el amor puede más. Como el Romeo y Julieta, Juanita sale al balcón. Llega a las plantas, se toma unos mates, espera su príncipe azul. Juanita la solterona, todos te quieren casar. La plata puede mover montañas, pero el amor puede más. Mi amor, ¿cómo no voy a aceptar? Te amo. Yo también, te amo. No sé, quiero recordar este momento para siempre. Yo ya lo tengo guardado en mi corazón. ¿Atendente? Sí, puede ser importante, ¿no? Betty, ¿qué le pasó algo a Julieta? ¿Qué pasó? No, con la bebé. Está todo bien, está re tranquila. Ahora, en la casa hay un lío bárbaro, Juana. ¿Cómo? ¿Pero qué pasó? No sabés. Como que vinieron un montón, bajaron como... ¿Se puede saber? ¿Qué te pasa? ¿Que me sacás el teléfono de las manos? ¿Qué pasa a vos? ¿Para qué la vas a preocupar? Dejala tranquila, tuvo bastante en estos días. Ella tiene que saber. Hay un montón de policías revisándole la casa, Martina. Sí, pero se lo contamos después, dejala disfrutar. Ahora cuando vuelva le contamos todo lo que pasó. No, hay que ocultarle. Nada. No dije ocultarle. Por favor, qué horror. Lo de Clemente. Terrible, viejo. Aparte parecía tranquilo, ¿viste? Ah, sí, bueno. Hay muchos que parecen re tranquilos. Y después se deschaban. Ay, ¿podés separar un poco? Esto es grave, Betty. Ya sé que esto es grave, querido. Es gravísimo. Además, él daba cátedra, decía lo que había que hacer, lo que no había que hacer. Tremendo. ¿Qué? ¿Él daba cátedra? No, yo estaba hablando de mí. No, estoy hablando de Clemente, Betty. Sí, igualmente a mí no me cierra, ¿eh? Bueno, es así. ¿Qué te cierra, Martín? ¡Ja! Mírenlo, él que se daba del rey de la honestidad y ahora es prófugo de la justicia. ¡Qué horror! ¿Qué mirás vos? ¿Qué mirás vos? ¿Nunca viste un pollo con especias? ¿Eh? No es eso, es que... Ah, ¿qué? No te tengo a vos. Porque me acaban de contratar, porque echaron al otro cocinero. ¿Despidieron a Juancito? Sí, despidieron a Juancito. ¿Y sabés por qué lo echaron? ¿Por? Por curioso, así que si no querés que te pase lo mismo, callate. ¿Qué te parece? ¿Eh? No te hagas drama. No me hago drama. A mí no me interesa lo que se nos ofrece. ¿No te interesa? ¿De qué te quedás acá parado mirando? ¿Por qué no llevas esto? ¿Para qué mesa es? ¿Viste la mesa de la chica rubia muy linda que está con la ley del embudo?
Ah, esa. Ahí. Chame, ¿te querés callar vos? Te callás. Ya te dije, callate. Nadie va a notar tu ausencia. ¡Callate! Perla, ¿cómo que me voy a morir yo? A ver si me entiendes. Yo tengo toda la vida por delante. Sí, bueno, eso lo debes saber vos, ¿no? Entiendo, ¿a ver yo qué? No, bueno, no es necesario que lo sigas negando, ¿eh? Yo creo que hay que afrontar las cosas, ¿no? ¿Afrontar qué, Perla? Yo estoy perfectamente bien. Sí, yo voy a estar con vos hasta el final. ¿Qué final ni final? A ver si me entendés una cosita. Yo estoy más fuerte que un toro, engordé 20 kilos. Te volviste loca. ¿Qué te pasa, Perla? Yo estoy bien. No me voy a morir. Estás muy nervioso. No me te vas que vos me pones nervioso con las cosas que decís. Así que te pido, por favor, calmate. ¿Puede ser? Sí. Y te voy a pedir explicaciones de dónde sacaste todo esto de la muerte. Bueno, ¿okay? anda a descansar que te veo muy mal. Sí. ¿Cómo es que él tiene los días contados y no lo sabe? Ah, Perla. Perla, antes que nada quiero decirte que Boris sufre un proceso de negación. ¿Cómo? ¿No era que estaba mal del corazón? Sí. Eso es otra cosa. No, otra cosa más. Pero que esto de la negación, ¿qué zona ataca del cuerpo? ¿El hígado, la vesícula? ¿Por dónde le va? A él mismo, Perla. Es una defensa que hacen las personas cuando están al borde de la muerte, ¿viste? Ah, bueno, hubieras empezado por ahí. ¿Y eso cómo se cura? No se cura. A ver si me entendés. Es como que se está negando a sí mismo que tiene la enfermedad. O sea que mira para el costado. ¿Pero por qué? Para que nadie le tenga lástima. Ay, no, pobre. Lo que pasa es que estar en su situación es terrible. Por eso, nena, si lo querés ayudar, va a ser mejor que no toques más el tema. Yo me hago la sota, ¿eh? Quédate tranquilo. Te haces la tarada, Darlene. Por supuesto. Y gracias por la información, ¿eh? Chao. Voy a preparar el tecito. Les ruego que si saben algo más del señor Clemente Ivanov, nos avisan. Sí, como no. Muchas gracias. No, por favor. Hasta luego. Vaya, con Dios. Policía. Sí, la policía. ¿Qué pasó? ¿Otro robo? No, es por Clemente, lo vinieron a buscar. ¿A quién? ¿Quién? Clemente. Mi primo. ¡Ah! ¿Tú? ¿Pero sí. No estaba en la cárcel? Sí, pero se escapó. ¡Ah, sí! ¿Se escapó? Sí. ¡Ah, estoy en el horno! Se va a querer vengar de mí. Perdón, ¿por qué decís eso que tenés que ver vos? ¿Por qué se va a querer vengar de vos? No, lo que digo que... No, porque capaz que este chico, ¿cómo se llama? Clemente. Él quiera agarrárselas conmigo porque tiene esta cosa que dice que yo lo burlo constantemente y que me olvido de su nombre, no sé de dónde lo saca. Perdón, Rebeca, ¿qué tiene que ver eso? No, que me tiene entre ceja y ceja y, bueno, capaz que... ¿Capaz que qué? Que se quiera vengar de mí. ¿Te parece con todas las cosas que tiene en la cabeza? Vos vas a ser la última de la lista, Rebeca, no te preocupes. Ojalá. ¿Es eso, Rebeca, o hay alguna otra cosa más? ¿Qué alguna otra cosa más? No sé, por eso te lo pregunto. Estás a tiempo de confesar y que no te pase nada. Te lo aconsejo. No hay nada que confesar porque no pasa nada. ¡Qué bárbaro! ¡Hostias! Pasan las horas, los días, los meses, yo demostrando que tengo un camino directo con el señor y sin embargo ustedes seguís desconfiando de mí. Está muy bien. El señor os va a perdonar. ¿Por qué será que a esta sigo sin creerle nada de nada? No, gracias, no sé qué pasa, no me atiende ahora. Mi amor, tranquila. Cortá el teléfono, ya te va a llamar Betty, en serio. Dale. Aparte, si Betty es muy exagerada, ya sabes. Si te dijo que Julietita estaba bien, no hay ningún problema. Sí, yo sé. Disfrutemos sí. Este momento, por favor. Brindamos. Por nuestro comienzo, por el día en que nos conocimos. ¿Qué te parece? ¿Te acordás? ¿Vos sos Juanita?
poco me mataste, ¿verdad? Bueno, no, igual yo sabía que no eras ese tipo, ¿eh? Sí, mi amor, pero cuando lo supiste no me fue mucho mejor. No, no tengo ni hilo ni aguja, será de Dios, che. No sé qué pasa con estas camisas. No, el problema no son las camisas, el relleno que tenés, nena. ¿Por qué no te pones mi saquito? No, deja. ¿Segura? Sí, no importa. No, no lo puedo creer, no. Que no me traga la tierra. ¿Será posible? ¿Puede pasar algo? Peor en este día. ¿Usted? ¿Vos? Y bueno, no, casi te mato. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Estás loco. Aparte me venías siguiendo, ¿no? No, yo estaba buscando a la Rebeca. ¿Apareciste vos? Bueno, pero no es forma de presentarse. Imagínate. Mi amor, no. ¿Por qué me decís eso? No fue un accidente. Por favor, no lo hice a propósito. En serio. Vamos a comer. Dale. Bueno. Es un asco absoluto. Pero si me dijeron que el chef era internacional que había venido de Italia. Por favor, ¿qué pasa? ¿Qué? Un pelo. No te puedo creer. ¿Mozo? No, un pelo. No, espérame, porque esto no va a quedar así. ¡Mozo! Renzo, tenemos asuntos urgentes que tratar. Que estoy relajado, Rebeca. Vos sos peor que el perro del hortelano, che. ¿Qué quién? Bueno, no sé, no conozco ese perro. Yo el único perro que conozco es Lassie y Rintintín y Benji. Ah, pará, también Beethoven. Que está buena la 1, la 2 no me gustó mucho. Está del tomate hoy, Rebeca. Bueno, el asunto ahora es que tenemos un problema. La cuestión es con este chico, ¿cómo se llama? Este chico, Víctor, Roberto, Alberto, Fernando. Clemente. Ese. Se fugó y nos va a venir a buscar. Y nos va a querer matar, nos va a cortar en pedacitos, nos va a hacer milanesa y nos va a vender en la cancha de Lanús. Bueno, tranquila, gata, tranquila. ¿Cómo crees que estoy tranquila? Yo le enchufé a la bebé. Olvídate que no va a pasar nada. ¿Cómo podés decir que no va a pasar nada? Ah, para un cachito. ¿Viste vos? Renzo Zorrino, ¿fuiste vos el que lo ayudó a fugarse? Muy bien, va por buen camino. ¿Pero vos estás loco? ¡Yo te voy a matar! ¡Este pibe se me va a venir encima! No, gatita, no. Con vos no es la cosa. Ah, no, claro, no es conmigo la cosa. No, seguramente ahora me debe estar buscando hasta abajo de las baldosas. Por mi culpa está preso, ¿entendés? Se va a querer vengar de mí. Se quiere vengar, pero no de vos, sino de Tommy. ¿No más? Y si no me crees, yo te puedo contar cuáles son sus planes, ¿eh? Por supuesto que me vas a contar cuáles son sus planes. ¡Ya! No, yo, Alex, como que de curiosa te llamé, ¿entendés? No, te digo, la bebé está divina, re buena, se portó. Con Sandra estuvimos como hablando, ¿viste? Y aclarando todo y estamos re bien. Y a Celina, no sabés, la saqué a zapatillazos. Martín está cocinando, Clemente se escapó de la cárcel, qué sé. ¿Cómo? Uy, me parece que eso no te lo tenía que decir. Pero, Betty, ¿cómo que se escapó? Y sí. No sé muy bien cómo, Juana, pero se fugó. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo que pasa es que Martina me tenía vigilada y no quería que te preocuparas. No, bueno, claro que me voy a preocupar, pero ¿qué le pasó ahora? ¿Qué está loco? Sí, no, te digo, parece que se volvió loco. ¿Y cómo te enteraste? No sabés, Juana. La policía lo vino a buscar acá. Ellos pensaban que nosotros los teníamos escondidos, Clemente. ¿No sabés? Revolvieron todo, sacaron todo. Una barbaridad. Ay, Betty, mira, no sé por qué, pero la verdad es que esto me da mucho miedo, ¿sabes? ¿Se puede saber quién es el responsable de la comida en este restaurante? Porque es una basura. Tranquilo, ¿a quién vas a desatar vos? Estaba esperando, valiente, pero llegaste antes. Juanita canta y mira por la ventana al sol. Hay una nube parecida a su primer amor. Y el viento pasa y le grita en la cara: más vale sola que mal acompañada.
valiente. Te hacían en otro lado, ¿qué haces acá? ¿Cómo en otro lado? ¿Qué pensás, que sos el único que se escapa de las cárceles? No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Pensás que te va a ayudar a alguien? A ver, levantá las manitos, mostrame las palmas, a ver. Levantá las manitos, muy bien, muy bien. Así me gusta. Clemente, escúchame, Juanita está en el restaurante. Sí. Imagino que no hará ningún escándalo, ¿no? No, va a ser muy silencioso todo esto. A ver, te acabas de escapar. Ya tenés una mancha. Sí. ¿Qué vas a agregar? ¿Un asesinato ahora? Ya estoy jugado. Está jugado, perfecto. Sí. Bueno, si me vas a matar, hacelo rápido. ¡Oh, qué tipo valiente! Que eso, sos tremendo. No, ¿sabés qué pasa? A mí la sangre me ha vaído. No me gusta. Tengo una idea mucho mejor para vos. ¿Pero vos estás segura? ¿Quién te dio esa información? Torcuato me dijo, y no va a mentirme, Humberto, con una cosa así. Dios mío, pobre Boris. Sí, es terrible, es terrible. Bueno, y lo peor de todo, ¿sabes qué? Es que hay que disimular. Hay que seguirle la corriente y hacer de cuenta que no pasa nada, porque hay que evitar que él se agite, que se ponga nervioso, ¿viste? Porque por ahí le hace mal. Y es peor. Bueno, quédate tranquila, yo la verdad que no voy a decir nada, porque... No, es que... Está bien, gracias, Humberto. Hay que tratar de que todo siga adelante. Aunque a él, bueno, le quede poco tiempo de vida. Entonces, ¿en serio me voy a morir? Ay, me muero. Yo me pregunto por qué esta desgracia en mi vida. ¿Por qué? Tanto amor, tanta magia, todo. Desde el primer momento en que nos conocimos, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a tener que dejar porque se me escapó la perrita, ¿viste? Bueno. Bueno, después me llama de nuevo. Bueno, listo. Bueno, chao. ¡Lili! No grites y seguime. No grites porque soy una persona muy peligrosa. Tranquila. Pero ¿qué es lo que estás haciendo, señor? No, te estoy desatando, mi amor. No, pero no le voy a permitir que me desate. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué soy yo? Usted antes tiene que hacer un llamado y pedir una guita por mi novio en la película. No, escúchame, yo te agradezco por el consejo. No. Pero escúchame, te agradezco por el consejo. Yo ya tengo lo que quiero, mi amor. No, ¿pero qué soy yo, ¿Una mujer o una lata de querosén? A mí nadie me secuestra y me larga así como así, Usted me ata y hace las cosas como corresponde. Ah, no te volviste loca. Vos sabés que en algunas cosas me identifico con vos. Te voy a explicar. Yo cuando era chiquito iba a una escuela estatal. Y todos me decían negrito. Además, mi cara era un portero eléctrico. Viste, los porteros tenían el ALBE, el piso 42, era un desastre, de verdad te digo. Pero por eso voy a hacer una cosa por vos. Voy a pedir ese rescate. Vas a ganar mucha plata conmigo. ¿En serio me decía, Ariel? Te lo juro. Los dos pechos para Perla. Te voy a matar. Yo le tengo miedo a la policía. ¿Me entendés? Pero por tu culpa me van a meter preso. Le tengo fobia a la policía. Mirá las cosas que estoy haciendo por vos. ¿No te das cuenta? Me vuelvo loco. ¿Qué clase de secuestrador sos vos? ¡Bori! Y mira lo que terminó todo, Humber. Bueno, aún no terminó. Te queda tiempo y tenés que aprovecharlo para estar juntos. Pero ¿cómo voy a aprovechar si estoy re angustiada? ¿Cómo voy a hacer para soportar la angustia delante de él? Bueno, Perla, mira, llora conmigo, pero adelante de él tenés que ser una diosa. Bueno, una diosa. Bueno, prometeme que te vas a tranquilizar. Yo voy a atender y vengo. Justo, Humberto, necesito hablar con vos. No es el momento. No, ya sé, yo sé que estás con bronca por todo lo que pasó, pero te juro que cuando te explique vas a entender. ¿Qué pasa? No es el momento. Yo lo arreglo, porque estás así por el energúmeno de Boris. No tiene sentido. ¿De qué? Yo te voy a explicar. ¿Pero qué estás diciendo, desgraciada? ¿Cómo va? ¡Ah, de Boris! ¡Me estás ahorcando! ¡Ah, de Boris! ¡Bueno, basta! ¡Dame! ¡Desgraciada! ¡Ah, está loca! ¡Decirle que me va a matar! ¿Qué haces, loca? ¡No, para mí! ¡No merece que te mate! ¿Qué pasa? Estamos viviendo una tragedia acá. Por favor, tranquilicemos. ¿Cómo va a hablar así de un pobre moribundo? ¿Pero qué moribundo? Boris está muy enfermo. ¿Qué? ¿Qué tiene? Está muy grave. ¡Se va a morir! Te quiero, vida mía.
Te quiero los 6 días. Casi. Te quiero con ternura, con miedo y con locura. Solo vivo para ti. Yo te esperaba siempre, para siempre, para mí. De tu piel y de tu amor. Hola. Ay, Juanita, menos mal. ¿Qué querés, Rebeca? ¿Estás con Tomás? ¿Y vos qué te importa? No seas tonta, Juana, dale, decime. Pero mira que sos, Rebeca, déjanos en paz, dale. ¡Uy, Juanita, wake up! Escúchame, este chico, ¿cómo se llama? Tu primo, el de la academia, el alto, Fernando, Alberto, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Este chico se fue para el restaurante a buscarlo a Tomás. ¿Clemente? Bueno, no, voy a avisarle a Tomás que está en la cocina, entonces. ¿Tomás? ¿Tomás? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿A dónde está Tomás? Tomás, ¿quién es, Tomás. ¿Quién es Tomás? ¿El del cuchillo? No, uno de ojos claros. Ah, se estaban peleando acá. Uno se escapó por allá y otro está en el freezer. ¿Qué? ¿En el freezer? ¡Tomás! ¡Tomás, sos vos! Espera. ¡No puedo! ¡Ay, amor! ¡Amor, mi vida! ¿Estás bien? Sí. Un milagro, ¿eh? Un verdadero milagro. Clemente, esto es una locura. Por supuesto que te están buscando. Te escapás de una comisaría, venís a tu casa. ¿Vos no pensás que te van a venir a buscar acá? Me vinieron a buscar, no. Que nadie puede ser tan idiota de esconderse en su casa. Así que genial. Vine acá, nadie me... Había alguien, no había nadie. Bueno, ¿te siguió alguien? No. Supongo que no. No soy espía. Te siguió alguien, ¿te diste cuenta? Tuve cuidado, pero no. Bueno, mira, yo pienso que esto igual sigue siendo una locura. Mejor sería conseguir un buen abogado. ¿Qué abogado, Martina? ¿Qué abogado? No voy a buscar ningún abogado. Ya está, ya estoy jugado. ¿Qué voy a ponerme a buscar un abogado? No lo voy a solucionar con un abogado. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Porque me quiero vengar, Martina. ¿Qué? Me quiero vengar. Me voy a vengar de todos los que me dieron la espalda. Me voy a vengar. Ensuciaron mi nombre. Yo no se los voy a permitir. No se los voy a permitir. ¿Vos me vas a ayudar, sí o no? ¿Me vas a ayudar? Yo les quiero agradecer todo lo que están haciendo, chicas, por mí, pero yo necesito este momento para estar solo. ¿Solo? ¿Para qué? ¿Para qué? Necesito pensar. Pero es mejor no pensar en estos momentos. ¿Pero pensar en qué, mi amor? Déjeme solo, por favor, déjeme solo, porque yo de verdad, yo no me siento enfermo. No sé si estoy enfermo. Pero mejor así, que te sientas bien. Imagínate que estuviese sufriendo. No, va. Por favor, déjenme solo. Solamente media horita lo que les pido. Nada más, déjenme solo para pensar. Quiero pensar. Bueno, media hora nada más, porque para qué sufrir de más. Bueno, pero si vos necesitas algo, nos llamás y venimos corriendo, ¿eh? Yo también vengo corriendo. Sí, venimos volando. Yo te llamo. Se acabó la vida para mí. It's my life. Se acabó. Acá está. Adiós, mundo cruel. Adiós. Ari, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué haces? ¡Escupí esto! ¿Qué estás haciendo? ¿Te das cuenta que me estoy suicidando, imbécil? Me estaba tirando las patitas. Pero con laxante, ¿te suicidás? ¿Pero por qué haces esto? ¿Cómo con laxante? ¿Qué laxante es esto? ¿Que yo no me voy a morir entonces? ¿Te estás riendo de mi tragedia? ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? No, Boris, para nada. Me estoy riendo porque cómo entraron. Perla se lo recreyó todo esto. ¿Se creyó qué? Y nada, que yo dije que vos te estabas por morir. Hice todo eso para que ella te perdonara, así volvían a estar juntos. Esa era la parte del pacto que habíamos hecho, que yo ya la cumplí. Ahora, vos, ¿cumpliste con la tuya? Sí. Yo no me voy a morir, entonces. No, creo que no. ¿Por qué? Ay, Torqua. Torqua, esto es un milagro, Torqua. Esto hay que festejarlo. Ay, Bonnie, Torqua. Enloqueció. Les aseguro que Clemente enloqueció. Sí, ya sé. No, de verdad, hay que estar con los ojos bien abiertos. Ya lo creo. Bueno, yo me voy a llevar esta agua para cambiarla. Sí, cuidado. Gracias, amor. Hay que estar muy, pero muy atento a todos los movimientos que haga este tipo. Sí, yo creo lo mismo. Evidentemente, este chico
intercambio. Clemente. Exacto. Debéis ser de los peores, de aquellos que todo bien y un buen día. ¡Ah, mamita! Sí. La verdad es que te agradezco porque me ayudaste. Si no fuera por vos, en este momento estaría congelado. ¡Ay, pobrecito! Gracias, Rebeca, gracias. No, Tomás. No tenéis nada que agradecerme porque no hice otra cosa más que lo que dictan las escrituras. Ayudad al otro. Es lo que dice la Biblia. Es verdad. Pero lo que más me gusta de todo esto es que me di cuenta que no me odias. El odio le quita luz a la vida. Y yo te odié. Pero ya no os odio. Yo te amé y te amo. Pero entiendo que no me ames y lo acepto. Rebeca, estás... Es increíble, pero estás tan cambiada. Es que el Señor hace milagros. Solo hay que abrirle el corazón. Sí, es cierto. Hoy por ti, mañana por mí. Muy bien. ¿Sin rencores? Sin rencores. Que Dios te bendiga, Tomás Valiente. Y a vos. Juanita. Vuelvo al convento. ¿Cualquier novedad me llamás? Sí, gracias por todo, Rebeca. De nada. Martina. No estabas en el negocio, ¿no? ¿Qué? Digo, si estabas o no en el negocio. No estaba. Ah. Ay, ¿qué fuiste al cine? ¿Qué hiciste? Uh-huh, sí. Ah, mira qué bueno. ¿Qué película viste? No vi ninguna porque no me interesó ninguna. Al final, bueno, volví. No. Qué pena. Con lo que te gustan las películas a vos, ¿no? Terrible. Sí. Lo que pasa es que como estoy tan dispersa por todas las cosas que están pasando... Y sí, claro, me imagino. Decime una cosa, Martina. ¿Vos no sabés dónde está Clemente? No tengo ni idea. No sabes, seguro, ¿no? ¿Qué estás insinuando? Nada, no sé. Estoy insinuando que quizás sabés dónde está y me lo estás ocultando. Decime, ¿por qué haría una cosa así, Juana? Yo... Porque lo querés. Sí, lo quiero. ¿Y? Entonces decime la verdad. ¿Dónde está Clemente? Te hice una pregunta, Martina. ¿Dónde está Clemente? ¿Vos estás diciendo que yo lo estoy encubriendo a él? Sí. ¿Sabes que sí? Te vuelvo a preguntar por qué lo haría. Porque ustedes dos siempre se cubrieron en todo, por eso. Sí, pero esto es distinto. Esto es un delito. Por eso mismo te lo pregunto a vos. Te tengo que decir la verdad, me ofende que sospeches de mí. No sé por qué, pero no le puedo creer. ¡Sos un inútil! ¿Qué, Rebeca? ¿Qué estás diciendo? ¿No ves que...? Señorita, por favor, no va a estar atrás mío. Dedíquese a sacar fotocopiadoras con... imprímame el gas. Sí, eso. Imprimile la facturita de gas. Rebeca, vos sos una traidora. ¿No te das cuenta que si no fuera por tu culpa, Tomás se estaría congelando en este momento? ¿Para qué le fuiste a contar a Juanita? Para salvarme y para salvarte. ¿Qué querés? ¿Pudrirte en la cárcel? ¿Cadena perpetua? No me importa ni la perpetua. Pero por favor, Renzo, no seas estúpido. ¿Para qué lo querés matar a Tomás? La quiero matar porque lo quiero lejos de Juanita. La quiero solo para mí. No seas ingenuo, por favor. No seas ingenuo. ¿Qué pasa con este chico? Me llama el primo, Gustavo. Clemente. Bueno, ¿con este chico qué pasa? A ver. Él se lo pasa nada porque yo se lo piloteé. Él se lo tengo ya calado. Claro, lo piloteé. Sí, por supuesto. Por supuesto, ¿no te diste cuenta de que está pirado? Ese chico se le quebró la cabeza. Ese chico lo va a perseguir a Juanita hasta que la muerte lo separe. Ya lo vamos a ver eso, ¿eh? Ya vamos a ver. Renzo, no entendés. La cosa está mal. Somos dos contra uno y no puede ser. No entiendo, Rebeca. A ver, te explico. Esta es la rubia tarada, Juanita. Este es este chico, ¿cómo se llama? Roberto... Clementes. Exactamente. Clementes. Este sos
vos. No, yo no puedo ser ese. ¿Por qué no? Porque tengo ojo verde, poneme el verde, agarré el verde. Ok, este sos vos, esta soy yo y toda la platita está acá. Mientras vos y Víctor se están peleando por Juanita, yo voy por la platita. ¿Y Tomás? No, Tomás no me importa. Tomás ya fue, yo voy por la plata. No entiendo, Rebeca, no entiendo. Ay, Renzo. Lo agarramos a Víctor, lo volamos a la miércoles, le agarramos a Juanita también, le sacamos. Y a vos, Renzo, te invito a mi grupito, vos y yo y toda la plata. Me enteré que mañana va a llover. ¿Querés bailar? Bailemos. Qué alucinante, ¿eh? Me parece increíble, amor. Tenemos una hija. Vas a ser mi mujer. Me muero por tener la libreta firmada. ¿Qué no hubiera dicho? Alguien que siempre le escapó al matrimonio. Sí. Evidentemente el amor cambia todo, a todas las personas. Y además me encanta haberme jugado por vos. Yo tampoco me quedé atrás. ¿Ayudar? ¿A dónde está? Decinos a dónde está. ¿Qué haces vos acá si no? Rebeca, Rebeca, cortala. Cortala un poco. Está si bien. Querés que no salga bien, cortala, Rebeca. Sí, van a salir bien las cosas porque yo la voy a ir a buscar a Tomás. No, Juani, pará un poquito. Juani. Pero déjala, déjala, que antes de llegar se va a caer en una zanja. ¿Ya patea? Sí. Sí es. Inquieto como el padre. Mira vos. Tu hijo. El amor pudo más que todo. Sí, sí, claro que sí. Te amo. Yo también te amo. Mucho. ¡Ey! No para, ¿eh? No. Me parece que hay que cargarla un poquito. ¿A quién le toca? ¿A vos? No, te toca a vos, pero tranquila. Yo me ocupo, después te ocupa a vos, ¿puede ser? Sí, ¿sí? Después, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Qué pasa, Julietita? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Venga, bueno, ya está. Yo no. Bueno. Ay, yo quiero que recuerde este momento.
Porque va a ser uno de los últimos. Lo único que les pido es que me recuerden con una sonrisa. Los actores dicen que cuando se mueren, no se mueren. Sino que se van de gira. No, no puedo, no bueno, puedo. Bueno, Perla, cortala, por favor. Por favor. No, bueno. Felicidad, que sea una feliz. Que sea la muerte una felicidad, por favor. No basta. Bueno, termínenla. Les voy a comprar un heladito a ver si les sí, levanta anda, un poco el. Anda, anda. El ánimo. No quiero que me cremen, les pido, por favor, que no me lleven cosas. Torcuato, ¿qué tal? Ah, ¿qué decís? ¿Cómo van las cosas? Y acá acompañando a Boris en un momento tan difícil, ¿no? Claro. Pero eso yo le dije a Perla para que volviera con Boris. Yo no sabía que vos también te ibas a enganchar en esa. Perdón, ¿Boris no se está muriendo? Para nada, Gordy. Boris está más sano que vos y yo juntos. Para de quejarse. Sandro, Sandro, pero con esto me voy a cagar de calor, en serio, pero te lo digo. ¡Qué calor! ¿Qué calor? ¿De qué calor? Tenés que ponértelo por seguridad. Pensé en Clemente. ¿Pero qué, Clemente? ¿Qué te pensás? ¿Clemente que me va a tirar con un bazooka? Pará. ¿Pero qué? ¿No? No te ves que te va a tirar con un bazooka. Clemente ya te congeló en una heladera, así que te puede llenar de agujeros en cualquier momento. La policía lo está buscando, lo va a encontrar, no te preocupes. Está todo bien, está todo tranquilo. ¿Y desde cuándo confías tanto en la policía, vos? Pero sí, bueno, no hay que confiar, porque si no, escúchame. Ponete el gordo, dejate. Guárdalo para un efecto que quieras hacer. Mira cómo me mira, déjame ver un poquito. Ay, no te miras, Sandra. Sí, hola, oh, Juli. No me conoces. Ay, mamá dejó dormir en toda la noche. Sí, sí, sí. La verdad que no sé por qué, claro, pues, a lo mejor algún dientito. Estamos ay, pensando en contratar a una chica para que la cuide, si podemos dormir un poco. Mira la carita que tiene, no, pobre. La chica, la cuido yo, ¿para qué soy la madrina que come de la segunda madre? No. Bueno, lo que pasa, Betty, es que a vos te necesito para otra cosa. ¿Para qué? ¡Para organizar mi casamiento! ¿Qué? ¿Qué? ¿Se casan? ¡Sí! ¿En serio? ¡Ay, qué alegrón! Sí, vamos a festejar el casamiento y el bautismo el mismo día. ¡Ay, qué bueno! ¡Y Julietita! ¡El bautismo, el bautismo! ¡Quiero ser el padrino! ¡Quiero ser el padrino! ¡Quiero ser el padrino! ¡Ay! Juanita está como loca. Desconfía de mí. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Ah, bueno, sospecha que yo sé dónde estás, obviamente. Me preguntó. ¿Y vos qué le dijiste? ¿Qué le voy a decir, Clemente? No sé, te pregunto. ¿Qué nada, le lo negué. Lo negaste. Se casan ahora. Y le van a hacer el bautismo a la nena también. Ah, mirá que viene a hacer una gran fiestita. Bueno, sí. Qué linda que es esa gorda. Ahora no los deja dormir en toda la noche, están como locos. Van a contratar a una niñera. ¿Quién te lo contó? Oh, ¿quién te lo contó? Betty me lo dijo. Sí, que van a contratar a una niñera. ¿Sí? Mirá qué interesante. No, 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 para. ¿Vos decís que Martina sabe dónde está Clemente? Sí, sí, estoy segura que sabe. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás tan segura? ¿Porque después la viste? ¿Viste algo? ¿Qué, no, qué? No, es la actitud, ¿viste? Que tiene. Nunca fue así, se está comportando rara. No sé, no están todo el día, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Y en la librería? En la librería estamos Betty y yo, nada más, eso. ¿Viste? Ella dice que tiene que ir al médico, a la clase de inglés, esto, lo otro. ¿La clase de inglés? ¿Martina toma clase de inglés? No, por eso. Tampoco va al médico porque tiene una salud de hierro, imagínate. Pero qué increíble. Bueno, pero está bien, pero algo tenemos que hacer, tenemos que... Clara, ¿pero por qué pensás que puede estar ella detrás de Clemente? No, no lo entiendo. ¿Por qué no? ¿A dónde está? Esa es la pregunta. ¿A dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está Clemente? Ahí está seguramente haciéndole las tortas esas integrales que ella hace. Porque vos sabés que ella estuvo enamorada de Clemente toda su vida. No, no lo sabía. ¿Sí? Toda su vida. Entonces, esto me cierra todo ahora lo que me estás diciendo. Por eso te digo. Pero claro, pasa que no tenemos pruebas para poder agarrarla. No, bueno, eso es lo peor, ¿entendés? Porque vos sabés cómo es la personalidad de Martina. Si yo me llevo a estar equivocando, ella, no sé, no me va a perdonar en toda su vida. Bueno, a vos. Pero conmigo a mí no va a tener excusa, de ninguna manera. Pará, Tomás, ¿qué pensás hacerme? Yo no quiero problemas. Perdón, pero yo alguna vez en la vida te traje un problema a vos. ¿Qué? No, qué feo eso, ¿por qué? Confía en mí. Te lo pido, por favor, te juro que voy a ser súper discreto. Bueno, yo voy a ir a la cocina. ¿Qué necesitas? ¿Querés que te haga un café, un vaso de agua? Yo te lo sirvo. No, no, no. No, no, querés un vaso. No, Perla, tranquila, yo puedo. ¿Qué pasa, Perla, ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Que no me puedo resignar a la idea de que lo voy a perder, de que se va a morir. No lo vas a perder, no tiene nada, Boris.
¿Vos sabés qué te pasa a vos? Vos tenés lo que dice Torcuato, tenés negación. Te lo digo en serio, Perla. No, ¿cómo se nota que vos ya lo disfrutaste, que ya lo gastaste como una piedra pome? Pero mi vida con él recién empieza, ¿entendés? Y ya está terminando. No tengo ni una foto, ni esta del estúpido. ¿No entendés lo que te estoy diciendo, Perla? No tiene nada, no está enfermo, Boris. No está enfermo. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo sabemos? Torcuato inventó todo para que vos lo perdones. No entendés lo que está pasando, Perla. Que inventaron todo para que a vos te dé lástima y vos vuelvas con él. Por eso. ¿Pero en qué cabeza cabe esto que me estás diciendo? Bueno, pero sí, es la verdad. Pasó eso. ¿Todo bien? Bueno, el tema es que a la noche está despierta todo el tiempo y de día duerme a pata suelta. Tiene el sueño cambiado. Sí, pero la verdad es que nosotros ya no sabemos cuándo dormir, si de día o de noche, viste, la verdad. Bueno, pero es normal, es hasta que se acostumbre con los horarios, todo eso. Sí, sí. Pero no podemos más, te juro. Mira las ojeras que tengo. Y me imagino. No sé, me gustaría que te vayas ordenando, ¿no? Nosotros también nos tenemos que ordenar para ver cuándo va a estar libre esto. Sí. Bueno, Bárbara, yo me quedo acá, no te preocupes. Es preciosa. Sí, es la reina de la casa. Sí, me imagino. Bueno, no sé, te dejo, así la conocés, juegan un poquito, la cargás. Dale, ¿eh? Y dale. Vamos a ver cómo reacciona ella también, que es lo importante. Está bien, bueno, yo me quedo acá. Dale, dale. Bueno, después vengo. ¡Qué alegría! Se despertó la reina de la casa. ¿Qué haces acá? ¿Vos qué haces acá? Se nota que sabes mucho de chicos, ¿no? Sí, sí, me encanta. Leo mucho y investigo también, sí, mucho. Me encanta, adoro los nenes. Bueno, los dejo entonces. Bueno, adiós. Nos vemos. Adiós. ¿Y qué te pareció? Ah, bien, simpáticas. ¿Y qué más? ¿Algo más, no? Bueno, no sé, qué sé yo. Bien, bien. Bueno, Tomás, digo, simpática no es nada. Decime, ¿te pareció confiable? Bueno, mi amor, lo importante es que Juritita esté cómoda con ella, se sienta bien, esté feliz, qué sé yo. No, bueno, lo que pasa es que sí, parece que está cómoda, ¿entendés? Porque no lloró en todo el día, en toda la noche, está bárbara. Aparte, no sé, se nota que Dora tiene mucha experiencia con los chicos. ¡Cierre la puerta, rápido! ¿Pero por qué? ¡Cierre la puerta! ¿Pero qué pasa? ¡Ay, me están siguiendo! ¿Qué? ¿Qué? No se asome, es peligroso, ¿no? ¡No te asomes, Tomás! Lo que tiene es un típico síntoma de la grave enfermedad que lo está aniquilando poco a poco. ¡Qué horror! ¡Ay, sí! ¡Pobrecito! ¿Cuánto sufrirá? Sí, mucho. Va a ser mejor que lo preparen para lo peor. ¡Buen día, mi amor! ¡Qué divina! Pero hubieras esperado que yo me levantara así. ¡Ay! ¿Qué hace? Perdón. Perdón, no. Pensé que era mi mujer, no me di cuenta. No importa. No, sí que importa. De verdad, discúlpame. No, me metí así. Uy, cuidado. Ay. Toma. Se juntan los tres, se juntan ahí. Juntos. Ahí, tranquilo. Levantá las manos, vos, levantá las manos, tranquila. Métanse ahí, ya. ¡Ya! 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 ¡Te callás! ¡Te callás! ¡Callate! ¡Ya está! ¡Anda! ¡Anda! ¡Cerrá la celda! ¡Cerrá la celda! ¡Para! ¡Cerrá la celda! ¡Cerrá! ¡Cerrá! ¡Para atrás! ¡Atrás! 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 ¡Las manos arriba! ¡Todos! ¡Está arruinado! ¡Cásate! ¡Cásate! Si hacen algo, la mato. ¿Está claro? Quédate ahí. Hacen algo y la mato. ¡Cásate! Juanita la soberana. Todos te quieren casar. La plata puede mover montañas.